que representa un poeta a los pies del siglo XXI. Y así quiero llamar al próximo invitado, un poeta que vive desde hace muchos años en el exilio, que pertenece a un país que todavía está en el reclamo de su territorio y de su identidad, del reconocimiento de su identidad. Quiero llamar al poeta kurdo de Kurdistán, Hüseyin Habash. Muchas gracias.